Hola, mis chicos. Bueno, había grabado esta cuestión delante de mi vida tontera y bueno, lo estoy diciendo, ¿no? Séptimo video del tutorial de Maximus Arcade respecto a lo que ahora vendría haciendo el tema de los skins. ¿Qué son los skins? Las apariencias que tenga el Maximus Arcade. Entregas anteriores, ustedes han visto que tiene un skin o una apariencia como azulada, con los sistemas y bla bla bla. Y entonces la duda que resulta ahora es la siguiente: ¿se podrá personalizar esos skins? Por supuesto que se puede. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues con un editor de skins, que en este caso es el Ten Editor. De hecho, yo les voy a brindar el link para que ustedes lo tengan y lo puedan descargar. ¿En qué consiste el Ten Editor? Bueno, aquí en Skin Maximum, en esta carpeta que tengo en el escritorio, tengo varios skins o apariencias en los cuales tengo de todos los tamaños y sabores. Yo estoy haciendo este que se llama Arcade, y este que dice Maximus Arcadius es el skin que viene por defecto en Maximus Arcade. ¿No me creen? Vamos a ver. Abrimos esto, que es el tema editor. Esto ya está totalmente liberado. No por mí, sino por otro usuario. Maximus Arcadius, así se llama. Y aquí sí que demora un poquito. Mira, a ver. Bueno, estimados, ahí cargó. ¿Cómo se usa esto? Básicamente, bueno, básicamente vamos a recorrer los menús para que podamos ver qué se puede hacer. En File, que es archivo, yo puedo hacer uno desde cero. Puedo abrir uno que ya existe, que una de las cosas que yo les recomiendo, por lo menos si ustedes ven por ahí una skin, no sé, en algunas de esas páginas brasileñas que les gusta este tema y quieren modificarlo, yo prefiero que lo hagan de esta forma. Y el formato con el que tiene que estar comprimido el skin es .zip, ¿ya? Aquí para guardar, para revertir los cambios, para hacer importaciones de archivos, etcétera, etcétera. Y para salir. En Edit, no hay mayor relevancia que eso. Y aquí está el tema de las resoluciones, que esta pantalla sí es importante, porque tenemos dos formas de poder visualizar el Maximus Arcade, que es horizontal, cuando no aparece nada más aquí, y vertical es cuando lo especifica. Por ejemplo, acá, que esta forma puede ser bastante particular y especial, sobre todo para juegos de nave, los shooting up, esos verticales en donde tienen que matar, o los Gunsmoke, por ejemplo, pueden ocupar esa resolución. Yo generalmente ocupo desde acá, desde esa, hasta esta. Esas son las que más utilizo, y esta hasta por ahí nomás. Generalmente llego hasta acá nomás. Y la resolución con la que yo estoy trabajando generalmente es esta. Esta de acá. Que son 1024x768. Aquí yo puedo seleccionar en interfase, por ejemplo, este es el logo con el que se inicia el sistema. Y aquí los distintos emuladores. En Emulator Selection. Y entonces aquí yo también puedo seleccionar cualquiera de los que vienen. ¿Ven? Ahí están los mames, etc. Nótese que estas flechitas que aparecen aquí son en el fondo son GIF animados. Y esta palabra mame que aparece acá abajo es un render, es un JPG, bueno, perdón, un PNG o algo por el estilo. Por lo tanto, si ustedes tienen conocimiento de Photoshop o un programa parecido, pueden hacerse un skin bastante espectacular. Pero como todo en la vida, tiene restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Te lo dan lo que dicen los sprites. En este caso, el Maximus Arcade, como que agregarle un nuevo sprite es un cacho, por lo tanto yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo selecciono mame, me aparece tomado esto, y si yo con el botón derecho del mouse hago una importación, por ejemplo, aquí tengo fotos, ya, por ejemplo, esa, se pueden dar cuenta que uno puede ir cambiándole los fondos, puede ir cambiándole las apariencias, igual que, por ejemplo, si
Si aprieto, por ejemplo, aprieto, ahí está el título de mame. O bien puedo hacerle un clic e importar. Entonces yo puedo... Se me está actualizando MySQL, no quiero eso. Por ejemplo, ese. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que se ve como gigante, ¿verdad? Se ve como demasiado grande. Entonces lo que podemos hacer aquí es, aquí donde dice Tools, en escala, empezar a achicar. A achicar. Y ahí me queda mucho mejor, ¿no? Después hago aquí en el fondo, puedo hacer una importación. Y por ejemplo, aquí tengo un wallpaper de arcade. Y aquí le puedo ir cambiando los fondos también para que vaya tomando otra apariencia, ¿ven? Incluso estos bordes negros, si yo lo coloco move aquí, si yo corro los bordes negros me doy cuenta que en el fondo es una foto, es un PNG. Por lo tanto también puedo hacer importaciones en este punto de vista. También puedo... no sé, por ejemplo ya, esa. O bien si yo tengo otra marquesina, por ejemplo, si yo tengo otra marquesina también los puedo ir agregando, sustituyendo alguna de estas fotos. Miren, voy a hacer un grabado, solamente esta resolución 1024x768, no, me aflojera. Pero bueno, aquí tenemos uno de los usos que se le puede dar a Maximus Arcade. Y de hecho, les voy a mostrar el skin con el que estoy trabajando y para que vean cómo podemos implementar esto, porque aún me falta un skin que tengo que corregir. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es archivo, vamos a abrir, vamos a ver que no, y vamos a abrir el skin con el que estaba trabajando yo, que se llama Arcade. Despauso cuando termine. Bien, aquí cargó, ¿cómo se llama? Mi ¿cómo se llama? Mi skin con el que yo estoy fabricando el Maximus Arcade en el pendrive, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes han visto videos anteriores míos, también pueden, a ver cómo decirlo, también se pueden haber dado cuenta que este skin ya lo tenía anteriormente. De hecho, vamos a trabajar con una resolución, con esa, por ejemplo. Aunque yo esto ya lo he estado trabajando en varias resoluciones. Ven aquí, por ejemplo, este es un GIF gigante. También pueden utilizar Flash, ¿ven? Por ejemplo, hay medias aquí que... ¿ven? Uno puede utilizarlos acá como uno quiera. Entonces aquí hay varios fonditos y de hecho ya las resoluciones ya las tengo trabajadas, ¿ven? Incluso esa gigante la tengo lista, que ni lo ocupo. Perfecto. Y por ejemplo, algunas cosas interesantes que les quiero mostrar es lo siguiente. Si yo me voy a MSX, se pueden dar cuenta aquí me está mostrando el Game & Watch. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esto es como importante que lo tengan claro. Aquí en este momento estoy abriendo el Maximus Arcade original. Y Microsoft MSX. Ahí está. Y si se dan cuenta, yo en este sistema estoy incluyendo Game & Watch. Por eso es que aparece. Por eso es que esta skin la tuve que cambiar para que quedara de esa forma. De hecho, si yo me voy a la sección de juegos, me aparecen con esta interfaz. Y así uno puede ir cambiando, por ejemplo, le puede ir cambiando la marquesina, esto, incluso esto también se puede cambiar. Cosa que se metan más en el tema. Por ejemplo, MSX2. Están los hacks aquí de Super Nintendo.
tal como están aquí en Máximo Sarque. Entonces el idea es que también sea consistente con respecto a lo que están utilizando, ¿ven? No se confundan con el de Nintendo Super NES, que es diferente, ¿ven? Ahí los tuve que diferenciar porque en el fondo separé los hacks de los no hacks en dos archivos diferentes para que se viera mucho mejor. Bueno, aquí yo tuve que hacer un pequeño cambio aquí, Sega 32X, porque este anteriormente lo tenía como el bueno, yo lo tenía como PSP en otra entrega. Por ejemplo, si el fondo no me gusta, importaciones, foto, y tengo muchas fotos, por ejemplo puedo utilizar esa, ¿ven? Y queda de esa forma. Lo único sí que me tengo que cerciorar de que los cambios se pudieran aplicar bien, ¿ven? Ahí está, maravilloso. ¿Saben? Quiero dejar con este, está bonito, ¿ven? En vertical yo no he configurado nada y no pienso hacerlo porque de... porque soy flojo. ¿Qué otra cosa? Ah, por ejemplo, habían sistemas como Rainer o Rain, no sé cuánto, que cuando empezamos el tutorial nosotros dijimos que iban a hacer otros juegos de MAME. ¡Ah, jodete! Ahí está Rainer. Como que era el tónico. ¿Ven? Aquí está el loader de MAME y ahí le puse esta interfaz. Entonces, ya ahí está, ¿ves? Ya puse que era de SNK contra Capcom, que sea, para que sea bien bonito. ¿Ya? Pero hay uno que me falta, que no lo he hecho todavía, que es este, el Texas. Que en el fondo, la consola Texas Instrument, tengo que cambiarla para que también sea MAME. Ahí está, ¿ves? Todavía no lo he cambiado y lo vamos a hacer juntito. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a cambiar la marquesina. Por ejemplo, puede ser esa. ¿Ven? De aquí en importar, vamos a cambiarle la centradito. Por ejemplo, bueno, esta es zona de Ratilol. O ejemplo con ese. Como se ve bastante bien, ¿verdad? Y por ejemplo, si no, ¿para qué te sirve esta imagen de fondo? En el fondo, sirve para lo siguiente. Si Maximus Arcade no encuentra el snap del juego, te va a mostrar esta foto por dentro. Para eso sirve. Por lo tanto, es muy importante especificarla en caso de. Bueno, luego de esto, nos tendríamos que ir a ver, probemos algunas resoluciones. Lo bueno es que este se adapta automáticamente, pero no pasa lo mismo con esto. Aquí ahí está. Aquí, por ejemplo, la computadora estamos cagados, tenemos que cambiarla. Y por ejemplo, podríamos ponerle esta misma, ¿verdad? Después con el comando mover lo movemos un poquito para que quede arribita. Perfecto. Y seleccionamos donde dice Texas Instrument y con el botón derecho hacemos una importación para que diga otra cosa. Por ejemplo, no. Me encanta zona, el único personaje radio que me gusta, me encanta mucho ella, pero lo sé. Esta podría ser. ¿Ven? Ahí está. Excelente. Ven esto un poquito más abajo. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora bien, una de las cosas importantes que tienen que pueden aplicar acá, por ejemplo, si yo selecciono la pantalla de arriba, hay un parámetro que es width, height. Que vendría siendo altura y grosor,
y también rotación, el canal alfa, que es el canal de la transparencia, ¿ven? ZD es para la superposición de la imagen, y para que se entienda mejor voy a dejar esto por acá, ahí. Se dan cuenta que, por ejemplo, esta imagen está más al fondo que la que dice Arcade. Bueno, si yo aumento el número de ZD, uno puede apreciar de que efectivamente ahora la imagen que sobrepone es esta. ¿Por qué razón? Porque... A ver, si la puedo tomar, no la puedo tomar. Ahí está. Porque Arcade tiene el valor de 9. El que tenga mayor valor de las dos va a estar sobrepuesto. ¿Ven? No me gustó, cambiémosla. Esto se puede cambiar. Por ejemplo, ahí. Este de hecho me gusta más. Y de hecho la otra marquesina la voy a, ¿cómo se llama? La voy a ahí, perfecto. Insertion. Y aquí donde dice Arcade vamos a importar para que tenga eso. Ahí sí, pues, ¿eh? Ahí sí, pues, perro choco. A ver, quiero ver una cosa. Ah, ya no está ahí. Emulador. Perfecto. ¿Ven? Y ahí quedó esa foto. Mientras todos se están sacando la chucha, ha ido ahí. ¿Qué les pareció? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, vamos a probarla. Por lo tanto, vamos a... Ah, pero antes voy a hacer un pequeño respaldo de lo que tenía antes. Cuando yo abro una skin en el Theme Editor, se me forma esta carpeta que se llama caché. Entonces lo que puedo hacer yo es copiar todo. O bien... Ahí no va. Va a ser un ya, caché copia, así mismo se llama. Y la vamos a dejar alojada aquí en foto. Una de las cosas que se tienen que también fijar es en lo siguiente. Acá, por ejemplo, hay que hacer este tipo de correcciones tamaño por tamaño para que cuadre el sistema. Por ejemplo, ¿ven? Mira. Esto es lo único que no se corrige automáticamente, una lata, pero bueno. Ahí. Ahí, y en el fondo ya es cosa de ir jugando aquí para poder hacer este tipo de corrección. Ahí, ¿verdad? Y ahí asegurarse que esto esté bien. Ya cuando uno termina de hacer los cambios en File, voy a poner 6. Ah, esto es importante. Se me había olvidado comentar en lo siguiente. Aquí en esta barrita del Property Inspector, yo me puedo ir aquí a Settings, no, a Info, y aquí elijo las resoluciones que yo estoy trabajando. En este caso yo seleccioné todas menos la última, esta de 1920, y estas verticales simplemente no las hice. Así que bien, pues una vez que eso ya está listo, guardamos, le decimos que sí a las resoluciones y ahí está Arcade. Y aquí vamos a esperar que haga el grabado para luego despausar. Bueno, aquí ya grabó. En todo caso ya guardó todos los cambios, por lo tanto ya podemos salir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar este skin que generamos, Arcade. Lo vamos a copiar en el Maximus Arcade. Entonces ahí está, aquí Maximus Arcade y la carpeta Skins. Vamos a hacer el reemplazo.
ahí puede demorar un poquito. Perfecto, ya está reemplazado. Posteriormente nos vamos a ir a las preferencias, que ya saben cómo entrar acá, interfase, y aquí elegir interfaz TEM Arcade y la resolución con la que vayamos a trabajar aquí. ¿Ven? Ahí está, 1024 es lo que estoy trabajando yo en todo caso. ¿Ven? Ahí está, Arcade, versión 2.3, autor, le puse yo, es todo lo que... Perfecto. Yo no cambio la skin de acá. Y justamente, si uno es observador, son los tres archivos sí con los que estamos trabajando. Esto no se lo he querido cambiar porque me da paja, pero lo importante es que está cambiado. Importante mencionar de que voy a ejecutar el Maximus Arcade para que vean como quiera y... Ya están, ¿ven? Ya está la skin... ¿Ven? Ahí está. Bueno, se pueden dar cuenta que agregué varios sistemas más. Nintendo, hack de Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, Atari, otro Atari, Sega, Gear, PlayStation, juegos de Windows, los Game & Watch, los MAME, los Arcade, más Arcade, los clásicos, y 6 plataformas de Arcade en total, se dieron cuenta, ¿no? 6 plataformas. Entonces, por ejemplo, si yo entro aquí, ahí, bueno, yo le quité el tema de la vocecita y todo eso, porque en el fondo no era un despropósito. Pero ahí se pueden dar cuenta que, por ejemplo, la skin está cambiada y todo eso. Entonces eso se logra con el Test Editor, que como les digo, les voy a dejar el link para que puedan tenerlo. Si les gustó el skin, me dicen, yo lo subo para que lo tengan. Pero ojo con las configuraciones, porque el skin lo voy a dejar, lo digo por las configuraciones que yo le puse, ¿vale? En transformo. Pero ahí están los kayak dinosaurios, jugando, etcétera, etcétera. Entonces, lo siguiente video lo que vamos a hacer, vamos a tratar sistemas complicados como este. El tema del Z-Sync y todo eso, pero en esencia con esto ya están listos ustedes para ejecutar sus poderes máximos arcade, así que no sé si este va a ser el último video, todo depende si es que hago un octavo video para las dudas, consultas que tengo, ahí ustedes me dicen, pero bien pues, como les comentaba, eso sería, espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.